con el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. Llegamos a jueves y no llegamos a un acuerdo en torno al censo en nuestro país. No llegamos a un acuerdo y lo peor, continúan los riesgos de violencia, de enfrentamientos, siguen las amenazas de un diálogo con condiciones, de un no sentarse realmente y sobre todo las amenazas de yo llego y te doy con un palo y yo pido tu renuncia y yo te saco de mi región y yo te digo traidor y yo te digo matón. Así están las cosas en nuestro país. Hoy vamos a tocar, por supuesto, este tema, pero si miramos un poquito más allá, vemos cómo en Brasil muchísima gente ha ido a tocar a las puertas de los militares pidiendo democracia, porque no quieren, dicen algunos ciudadanos y ciudadanas, no quieren el comunismo que suponen que va a traer Lula da Silva. Quieren vivir en democracia y esto quiere decir no respetar, para ellos quiere decir no respetar los resultados de las elecciones y pedir una intervención militar con tal de que Lula da Silva no asuma la presidencia después de haber ganado por muy poco, pero haber ganado en la segunda vuelta en Brasil. Así el mundo parece a momentos que le falta un tornillo. Abordamos los temas de la violencia, buscando sobre todo alguna puerta de esperanza, alguna solución. Bienvenidas y bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Les cuento que estoy con Toño Dalense, que ha dejado un ratito el trabajo para acompañarme. Gracias, Toño, sé que te duplico el trabajo. Vamos a dejar la nave de La Razón Digital unos minutitos para que me acompañes. Gracias, Toño, por estar aquí conmigo. Bienvenido. Gracias a ti, Claudia. Buen día a toda la gente que nos sigue en Piedra, Papel y Tinta. Como tú bien dices, la preocupación sigue, ¿no? Sigue la preocupación y enseguida vemos los últimos insumos. Estamos buscando contactarnos con la viceministra de Comunicación a ver que nos diga algo de esta mesa técnica. Toño, gracias por haberme reemplazado también durante mi viaje en el Piedra, Papel y Tinta. Aprovecho de hacerlo en persona, lo hice por la pantalla. Gracias, Toño Dalense. No, gracias a ti, Claudia, por darme la oportunidad y como digo siempre, estamos aquí para trabajar, para ayudar en todo lo que se pueda. Espero haberlo hecho mínimamente, sí, digamos. Sí, no, muy bien. Con relación a lo que lo haces tú, pero no, bueno, siempre, Toño, a la orden, bien, ¿sí? Siempre muy a la bien. Orden. Ya no somos periodistas, somos pulpos, estamos haciendo de todo. Bueno, vamos a hacer música también. Antes, yo quiero agradecer a todas las amigas y amigos de Detrás de la Verdad Televisión, que nos siguen en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz en señal abierta, en La Paz Canal 51, Cochabamba Canal 57, Santa Cruz Canal 27, también en las empresas de cable. Tigo ya está en Canal 51 en La Paz, Canal 27 en Santa Cruz y también estamos por señal Tupac Katari, satélite Tupac Katari. La bienvenida también a quienes nos siguen en La Razón Plus, en este Piedra, Papel y Tinta. Vamos a comenzar con la música. Al conflicto hay que ponerle buena cara. Vamos a recordar otra vez la visita de Dagmar Dumgen y Eduardo Yáñez en una chacarera lindísima de Federico Marcelo Ferreira. Chacarera para mi vuelta. La vamos a volver a escuchar. Dejé mi tierra cantora, conocer otros pagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago.
vivo sola por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, tu llanto dentro del pecho me apalora, no llora. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, qué ramada de contarte lo mucho que te ha llorado. Qué linda chacarera, le vamos a poner nomás, Joaquín, la música para que le ponga la alfombra musical a nuestras portadas. Estamos con La Razón. Comparto nuevamente con usted la portada de La Razón. Lo hicimos en la radio para nuestros amigos de Detrás de la Verdad Televisión. Ahí está nuestra apertura. Gobierno anuncia mesa técnica ante el diálogo fallido. El vocero Richter revela que hubo un preacuerdo y que la reunión debía seguir en Casa de Calvo. Veremos qué sucede. Hoy estoy con Toño Dalense para hablar de esto. Varios sectores reclaman la suspensión del paro indefinido en Santa Cruz por su economía. Veremos qué pasa con estos sectores. Por otro lado, ahí también en la portada está viendo Brasil, lo que le comentaba. Bolsonaro apoya protestas, sin embargo, ha pedido suspender los bloqueos. A ver si logramos una última información desde Brasil. Cómprese La Razón, infórmese sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Si usted se compra hoy La Razón, va a poder divertirse y divertirse en su casa, porque tiene el Diviértete en casa. Ya se acerca el fin de semana, si no tiene tiempo lo deja para el fin de semana. Unas super sopas de letras, hay crucigramas con distintos niveles, tiene sudoku también con niveles fácil, muy fácil, difícil, intermedio. Lo que está muy difícil es lograr un acuerdo en el país. Lo que es lindo es coleccionar a los futboleros y las futboleras. Cómprense el periódico La Razón, porque hoy tenemos en papel de lujo Argentina 1978. ¡Qué recuerdos! Ahí está, sede Argentina, el equipo del Matador. Tenemos también la imagen de las figuras. Mario Alberto Kempes, ahí en un material de lujo para coleccionarlo en La Razón. Hoy también salimos con Extra. Hoy Extra se viste de gala porque trae su edición más completa. Es el día más lindo para Extra, porque completa su edición central con un súper suplemento, un cruz y ganas. Antes le leo rapidito las principales noticias de Extra. Despiden a las almas de sus seres queridos. Ahí está una fotografía que me parece muy linda. La recuperan en su esplendor. Así es el país cuando recibe a sus seres queridos. Las almas que llegaron a visitarnos, les hemos dado alimento, les hemos dado bebida, les hemos dado cariño, les hemos dado escaleras para que vuelvan a subir al cielo. Así quiere el pueblo a sus seres queridos. Esa es una fotografía que me ha gustado muchísimo. Está en la portada de Extra. Además, el gobierno decide instalar la mesa técnica del censo mañana. Vamos a ver. Vamos al Cruciganas de Extra. Es un mega súper. No lo voy a desdoblar porque me voy a tapar con el papel. Acá es tremendo. Tenemos sopas de letras, Cruciganas, en fin, los desafíos mentales también para hoy, para mañana, para el fin de semana, para los coleccionistas. Cómprese, caserita, caserito. Y también les voy a mostrar las caricaturas que ha traído Al Azar. A ver, esta mañana vamos a mirar la caricatura de Al Azar. Ese es el lápiz valiente, ingenioso de Al Azar. Exigimos el censo el 2023. Ahí está el señor de la gorrita. Al otro lado, una señora con la Biblia. No más explicaciones. Cuando uno es como Al Azar, con esa creatividad, cuando uno es tan creativo y con tanto ingenio, sale esto. Pocas palabras,
y los trazos que lo cuentan todo. Gracias, Alejandro. También tenemos Víctor Hugo Romero, hablando de creatividad. Víctor Hugo Romero, desde Cochabamba, sagradamente comparte con nosotros su caricatura. Ahí está, hablando de los desafíos mentales. Este es otro desafío mental, es un laberinto. A mí me gustan mucho los laberintos. Y ahí están los departamentos, que parece que están encontrando la salida. Y hay un departamento que se ha quedado bloqueado ahí, en el centro del laberinto. Gracias, Víctor Hugo, desde La Yacta. Esta es la propuesta. Tengo también Fuera de Contexto, porque hacemos periodismo con amor y con humor y con creatividad. Aquí les comparto una foto de mi colega Rodwick Cazón, que hace fotografía, pero con los sentidos bien puestos. El texto es de Claudio Rosell. Ser niño o niña, en este caso, es cosa seria. Que te acuestes temprano, que te levantes con el sol, porque tienen que vestirte y peinarte las trenzas bien apretadas, ponerte la blusa, la pollera y las botitas, convertirte en chola antigua y encima desayunar y luego llegar a tiempo a la hora cívica. No es fácil. Y claro, el cansancio te gana. Se está durmiendo esa cholita, está bostezando, se ha levantado muy temprano. Gracias, Claudio, gracias, Rodwick, por la fotografía, por el texto, por un periodismo diferente. Periodismo diferente vamos a intentar hacer enfocando un diálogo muy complicado, Toño, esta mañana con nuestro colega Rubén Atahuichi. Yo los escucho todas las mañanas, han recapitulado el conflicto. A ver, ¿cómo podríamos resumir? Ustedes han hecho una apuesta de elementos sobre la mesa que me ha parecido muy interesante. Si te pido titulares, Toño, desde lunes hasta ahora, ¿cuáles son los nuevos elementos? ¿Qué preocupa? ¿Qué no? ¿Cuáles serían tus titulares, Toño? Te decía, Claudia, en un principio de que hay mucha preocupación, pero también ya hay cansancio, ¿sí? Hay cansancio entre la misma gente que está llevando adelante el paro, pero también la gente que está sufriendo los efectos del paro. Fíjate que en pocos días más vamos a cumplir cuatro meses de estar sobre lo mismo, ¿sí? Desde aquel 12 de julio en el que se reunió el Consejo de Autonomías y se vio de que era imposible llevar el censo este año, como lo había anunciado el gobierno, y después sale un decreto postergando el censo hasta 2024, vamos a llevar 4 meses exactamente de estar sobre lo mismo todo el tiempo. Elementos nuevos, Claudia. Hay intentos, se vio de que podía llevarse adelante un diálogo el martes en la noche, pero esa misma noche, ¿sí?, hubo un conflicto en La Guardia, se estalló los bloqueadores, los desbloqueadores, la policía, los gases y todo eso, y se complicó. Aunque sí hubo diálogo al final, se complicó. Al medio, un colega nuestro de UNITEL que ha sido agredido. Resultó herido ahí, todavía eso no está muy claro, seguramente se investigará, se verá qué pasó, pero estamos un poco como nos muestran las caricaturas, ¿sí? Y la de Al-Azhar creo que es perfecta. Es decir, todo el mundo pidiendo diálogo, todo el mundo pidiendo censo, pero también todo el mundo por detrás todavía midiendo fuerzas, ¿sí? Midiendo fuerzas. Y creo que ojalá, lo habíamos dicho también con Rubén temprano, ojalá que esto de la mesa técnica finalmente funcione. Sí, finalmente funcione. Hay un tema que tiene que ver con los medios de comunicación. En la reunión en Cochabamba se había pedido que no estén los medios adentro, que no tengan celulares y que se concentren en el diálogo. A mí me ha parecido una buena idea, porque cuando se tiene que hablar de algo delicado, yo no hablaría de algo de trabajo delicado contigo, Toño, frente a las cámaras. Lo haríamos a solas, porque es un ámbito en el que tenemos que estar concentrados, sin elementos que puedan distorsionar nuestro diálogo. Me parece acá, y muchos colegas estarán en desacuerdo conmigo, de hecho he visto tweets por todo lado, hay un tweet de un periodista cuyo nombre prefiero evitar ahora, que dice: ¿no es dictadura esto o no todavía? Es decir, el no tener medios dentro de una reunión política tan complicada para mí no es dictadura. Es más, y me disculparán estos colegas, me parece sano que a la hora de un diálogo que se quiere fructífero y en un ámbito delicado, mejor no tener cámaras, no tener celulares, no tener esta estridencia de los medios.
compartes sí. o no estás tan de acuerdo? Por supuesto que sí, es que esto no quiere decir que no puedas informar, ¿sí? Si bien se pide de que no haya medios dentro de la reunión, los medios están allá afuera y las fuentes van a pasar por ahí. Dice, puedes, de la misma forma puedes tomar información de primera mano. Entonces, no comparto contigo plenamente. Muchas veces es mejor que estas cosas se solucionen, si vale el término, en privado, ¿sí? Porque son cuestiones delicadas. Y el acceso a la información de ninguna forma está prohibido. Ahí están, como te digo, cuando salen las fuentes, salen todas por el mismo lugar. De hecho, en la reunión de Cochabamba, nosotros acá en la cobertura no sabíamos qué hacer porque salió la alcaldesa del Alto a dar declaraciones, salió el rector de la universidad a dar declaraciones, estaba hablando el ministro de Autonomías, estaba hablando la ministra de Comunicación. Ahí están las fuentes. Y ese es el acceso a la información. No comparto plenamente contigo. A ratos los periodistas nos complicamos sin motivo también, ¿no? Canciller brasileño que le dijo a un presidente boliviano, le dijo las cosas delicadas siempre lejos de los medios. Un canciller brasileño lo dijo, para lo delicado en la política, en temas de Estado, mejor sin los medios. Y después se informará, por supuesto, después los medios tienen que garantizar la transparencia, sí. ¿Verdad? El equilibrio, la pluralidad. Pasó el martes en la noche también. Pasó el martes en la noche, salió el vocero a decir que iba a haber una reunión, pero bueno, estos conflictos, todo lo que pasó en La Guardia lo complicaron un poco, pero finalmente sí hubo la reunión, ¿sí? Sí hubo, ¿quién sabía? Los medios no lo sabíamos, ¿sí? Nos tuvo que informar el vocero al día siguiente y decir, anoche nos reunimos, ¿sí? Y hay coincidencias, hay principios de acuerdo, y de eso lo informó ¿quién? El mismo vocero, entonces... Sí. Creo que ahí no debemos equivocarnos al hacer prejuicios, ¿no? Lo que preocupa, Toño, es que mientras vemos declaraciones de un lado, nosotros ponemos el micrófono al ministro, al otro ministro, al del comité cívico, al gobernador, en fin, y mientras tanto se están desatando hechos de violencia. Quiero hacer referencia a uno de los hechos de violencia que ha marcado estos conflictos, este conflicto, y es la muerte de Taborga. La muerte de Taborga, que tengo entendido ha sido una muerte por la muerte de un funcionario en Santa Cruz, de un funcionario que por defender su trabajo, por hacer su trabajo, ha sido agredido, entiendo, por las fuerzas bloqueadoras en Santa Cruz, por personas que estaban bloqueando, que estaban parando en Santa Cruz, se han dado obviamente agresiones y ahí él ha muerto por un golpe en la cabeza. Tengo entendido que sus agresores estaban con palos, lo pongo así, bajo un tengo entendido que, porque me imagino que las investigaciones no han llegado hasta el final, pero esos son los primeros informes, que esta persona, este funcionario ha muerto por agresión y por golpes en la cabeza, por golpes de palos en la cabeza. Muy complicado, porque después, como que siento yo, no se ha dicho mucho, no se ha hablado mucho. Es más, se dijo después, Toño, que esta persona murió por culpa de los masistas, porque lo obligaron a desacatar el paro o a enfrentarse a las fuerzas. Me parece tremendo. Y tenemos una declaración de un hijo de él, que aparece como un hijo de él. De hecho, tenemos la declaración, la vamos a poner y luego te planteo el tema, Toño. Vamos, por favor, a la declaración de este hijo de Taborga, David Padilla, que ha sido presentado por algunos medios como el hijo de esta persona, ya no agredida, atacada. La palabra no es agredida, atacada y asesinada por oponerse al bloqueo. ¿Qué dijo este joven? Lo vamos a recordar ahora. Yo, muy trágicamente, supuestamente la gente dice que falleció por golpe en la cabeza, pero es mentira. Yo estuve ahí, presente, le di los primeros socorros. Mi padre murió fue por el gas, la granada que lanzaron los policías. En el momento que quiso alzar esa granada, se salió el aire con una presión que se le vino a la cara, se quedó turbado, en ese turbamento se levantó, se quedó turbado y se cayó de espalda. En ningún momento hubo, como dicen las personas, apaleo, nada de eso. Más bien la gente lo,
la gente misma del otro bando lo socorrió, como respeto lo tienen a él, lo conocen toda la gente, lo socorrió, y yo también le di mi apoyo, también lo socorrí, corrí a su lado y lo socorrí, estuve a su lado. En un momento hubieron hecho eso así que dijeron que la palearon, nada que ver, él cayó de espalda. Y no, pues la mentira que dicen la gente es mentira, verdaderamente Cuando uno escucha las declaraciones de este joven, dice, bueno, a mí me informaron mal, porque yo escuché, vi, leí que esta persona murió atacado por estas fuerzas, por estos bloqueadores que llegaron y apalearon a este funcionario hasta matarlo. Y resulta que el hijo dice, mentira, nada que ver, no fue así. Entonces uno dice, me informaron todo al revés. Pero luego viene la viuda de Taborga y dice lo siguiente. A ver, vamos a escuchar esta declaración. La señora Carolina, quien hoy nos llamó para poder brindar información sobre los detalles de las declaraciones vertidas el día de ayer por un joven, ¿no?, que se decía ser hijo del señor, y ella va a declarar en este momento, ver las versiones. Señora Carolina, ¿qué es lo que tiene a decir a la población para que la población se pueda enterar de lo que usted hoy viene a vertir? Primeramente, muy buenas tardes. Gracias por su cobertura de ustedes. Lo único que quiero aclarar mediante la comunicación, porque no sé qué motivo tiene el joven, el muchacho que habló, decir que todo lo que él ha dicho está mintiendo, no sé por qué motivo o razón, pero eso no me llega, ¿no? Solamente quiero que tomen en cuenta, ¿no?, que por favor, lo único que pido es justicia para mi esposo y que su muerte no quede impune. He dicho y voy a volver a reiterar que no quede impune y que lleguen al culpable. Y eso sería. Señora Carolina, existe versiones vertidas por el joven el día de ayer en una entrevista con el abogado de los acusados que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, donde decía ser hijo del señor Pablo Taborga. ¿Qué es lo que usted tiene que decir a la población? Yo solamente aclararle que él no es su hijo, él es su sobrino. Y pregúntenle a su familia sabe, él apellida Padilla Taborga. Él es hijo de mi cuñada, es de su hermana, de mi esposo, eso sé que es su hijo de ella. Ahora, yo no sé por qué motivo él dice ahora, llega diciendo que es su hijo, porque incluso yo les puedo decir que yo tengo 4 hijos, y mis 4 hijos, aquí tengo certificado de nacimiento de los 4 ellos, que sí ellos certifican que son su hijo verdadero de él. Entonces usted desvirtúa la información de que él es hijo del señor. Sí, desvirtúo. No sé por qué él ahora dice que es su padre, ni yo entiendo, pero solo él sabrá, ¿no? Señora Carolina, ¿cómo usted lo conoció a su esposo para que la población sepa, ¿no?, y se desvirtúe esta información de que existe un hijo? Bueno, ahí está. Y ahora sale la esposa de Taborga, que dice primero que este joven no es su hijo, que es un sobrino, que no estaba en el lugar de los hechos, que las declaraciones son falsas. Con esto yo libero a Toño. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué hacemos como periodistas? Por no hablar de una mujer que de un momento a otro ha perdido a su esposo, ha perdido a su compañero, y hoy tiene que estar aclarando con certificados de nacimiento quién es hijo, quién no es hijo, si es verdad, si no es verdad. Lo único que me queda a mí claro es que una persona que no está en el conflicto ha sido la persona que ha pagado la factura más alta de este conflicto, que es la muerte de su esposo. Mientras se reúnen, mientras los cabildos, mientras las mesas técnicas, mientras los titulares, esta mujer ha visto su vida modificarse de un momento a otro. Más allá del dolor, Toño, con el que tenemos que informar, porque no podemos ser indolentes. El médico que se vuelve indolente con sus pacientes ya no es médico. Si nos volvemos indolentes con esta persona, ya no somos periodistas. ¿Qué es cierto, qué no? Y con esto ya te puedo liberar, colega. ¿Qué me dices? Los hechos, Claudia, ¿no? Los hechos. Y los hechos te muestran de que esa noche, la primera del paro,
en Santa Cruz, ese sábado, por ese viernes por la noche en realidad, se instala el bloqueo en Puerto Quijarro, instruido obviamente por el Comité Interinstitucional y operado por la gente que tiene allá la gobernación también. Instalan el bloqueo, instalan el paro como se había determinado. El señor Taborga, cumpliendo sus funciones como trabajador, intenta hacer que la gente levante el bloqueo, ¿sí? Porque ese era también, es parte de su trabajo también, dejar de que todo, hacer que todo funcione ya con normalidad. En ese interín es donde se produce, digamos que la refriega, ¿sí? Y es cierto, atacan a esta persona y, dice también el informe forense, recibe golpes en la cabeza y muere a raíz de los golpes en la cabeza. Por eso también hay una investigación, por eso también hay un proceso y por eso también hay tres personas detenidas, ¿sí? Hay una parte de la declaración de este joven que no la pasamos, en la que él dice, esas tres personas son inocentes, hay que liberarlas, ¿sí? Las personas detenidas. Las personas detenidas, los agresores, ¿no? El joven dice eso, ¿sí? Esas personas son inocentes y hay que liberarlas. Yo noto ahí la intencionalidad de todo esto, ¿sí? Lo que se está buscando es liberar a estas personas. ¿Quién lo está buscando? Claramente el sector movilizado, los que están haciendo el paro, ¿sí? El Comité Interinstitucional, la Gobernación, el Comité Cívico, seguramente ellos tienen el compromiso de liberar a estas personas, y por eso mandan a este joven, que como bien dice la señora, no es hijo, ¿no? Ahí están los certificados de nacimiento, dice que es sobrino. Entonces esa es la intención, tratar de liberar a estas personas con este tipo de declaraciones. Pero están los hechos, como te digo, Claudia, está la investigación, están los detenidos y bueno, eso tiene que seguir, ¿no? Y en otro momento podríamos haber dicho, llamemos a las instancias mediadoras para encontrar una solución a este conflicto, pero quienes mediaban, o las instituciones, más allá de las personas que mediaban, hoy siento, junto a José Luis Exceni, que lo plantea en su columna el pasado domingo, no están en condiciones para mediar, para comenzar el Defensor del Pueblo, porque ha sido una institución que ha recibido muchos ataques, que de pronto no ha sabido conservar el blindaje que le dio la primera defensora, Ana María Romero de Campero, y hoy, con todos los últimos conflictos en las transiciones en el Defensor del Pueblo, en las votaciones, en los apoyos en la Asamblea, hoy, lastimosamente, el Defensor del Pueblo no es una instancia que pueda tener la credibilidad para ser mediadora. Segundo lugar, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, lo propio también por los conflictos internos y por ciertas señales muy contradictorias que ha dado la señora Amparo Carvajal, porque termina diciendo que los abusos de la Unión Juvenil Cochala son justificables, que son jóvenes imprescindibles, es una lucha útil, no me acuerdo las palabras, recordarás, Toño, tú las declaraciones concretas, pero que son como que un grupo necesario, ¿no? Para la preservación de la democracia, cuando el informe del GIEI ha manifestado claramente que estos grupos han sido violentos y han sido violadores de los derechos humanos, y tenemos a la cabeza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que los justifica y que ha salido en defensa también de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y en tercer lugar tenemos la Iglesia Católica, que en su momento también tuvo este papel de mediación, y que hoy la Iglesia Católica, por lo menos en Santa Cruz, ha sido muy clara en ponerse del lado opuesto al gobierno. Yo creo que hay que ir a un par de misas para darse cuenta de eso. Entonces, ni la Asamblea, ni la Iglesia, ni el Defensor, vamos a tener que confiar en estas reuniones, Toño, para terminar. Sí, sí, vamos a tener que confiar, insistimos, desde un principio siempre hemos planteado de que esto se debió haber manejado siempre desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y esta mesa que ha sido convocada, pues tiene ese nombre, es una mesa técnica. Vamos a tener que confiar en que esto funcione. Y yo esta mañana lo decía Claudia, bueno, ya hace tiempo que lo vengo diciendo, es que reclamar mínimo de coherencia, ¿sí? Tanto del uno como del otro lado, ¿sí? Si vamos a decir que vamos a ir a un diálogo abierto, franco, pues que sea así, abierto y franco. Yo no puedo ir a un diálogo así, y llamémoslo abierto, franco, condicionando,
¿sí? No puedo decir, sí, bueno, vamos a ver qué decida la mesa técnica, pero tiene que ser el 2023, ¿no? O del otro lado, ¿no? Decir, vamos a ver, vamos a abrir, pero es imposible hacerlo. O sea, esas cosas se tienen que deponer, ¿sí? Esas cosas se tienen que deponer y de verdad, ¿sí? Que dejen que sean los técnicos los que trabajen. Ellos sí nos van a poder decir, Claudia, cuánto se puede avanzar realmente, cuánto más se puede acortar realmente, y esperemos a que los trabajen de verdad, que los dejen trabajar de verdad. Esperaremos y veremos los resultados. Infórmese en La Razón Digital a lo largo del día y, por supuesto, en nuestras ediciones de papel de La Razón y Extra. Gracias, Toño Dalense. Ahora sí vuelve a la cabina a seguir piloteando La Razón Digital y nuevamente gracias por acompañarme. No, gracias a ti, Claudia, y a los amigos de Piedra, Papel y Tinta. Como siempre, un saludo muy cordial. Súper, vámonos a la pausa y enseguida volvemos con más análisis. Estamos con nuestro colega Gerson Rivero y Reymy Ferreira desde Santa Cruz para seguir analizando. Enseguida volvemos. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos, todos islas perdidas. Llega junto a La Razón la colección de 21 láminas de las selecciones campeonas del mundo. Para todos los fanáticos que adoran la historia mundialista, recordemos juntos a los campeones del mundo. Adquiérelos todos los lunes, martes, jueves y viernes junto a la edición impresa. La Razón, rumbo al Mundial de Qatar. Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07781 o al 682-2515-4 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del oro de oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazon.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Muy bien, vámonos a la canción. Tengo preparada la segunda parte de La Chacarera para mi vuelta de Federico Marcelo Ferreira, Dagmar Dumgen y Eduardo Yáñez. La vuelven a cantar, a ver. Dejé mi tierra cantora ser otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo sola por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Mate amargo mal cebado, tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada, de contarte lo mucho que te ha llorado. Muy bien, ya que estamos contentos con la música, nos vamos a volver a alegrar con Diego Armando Maradona, que hace poco estuvo de cumpleaños y recibió muchos homenajes. Uno de ellos ha sido muy polémico con el mural más grande del ídolo, que
se discutió mucho en Argentina, no había sido autorizado. Ese no es, espérenme un poquitito, estamos hablando de la polémica en Argentina por el mural más grande. Ante esta polémica, recibimos el tuit del embajador de Argentina, Ariel Basteiro, que dijo: este no es el mural más grande del mundo, pero como está en la ciudad de La Paz, es el mural más alto del mundo y lo mandamos a hacer desde la Embajada de la República de Argentina en Bolivia. Ahora sí le muestro la imagen para no confundir, este no está en Buenos Aires, este está aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia, por lo tanto se convierte en el mural más alto del mundo de Diego Armando Maradona. En esta imagen está el ex capitán de la selección con la camiseta nacional, el fondo amarillo, sobre el lateral de una vivienda de dos pisos. Quienes conocen Sopocachi se darán cuenta dónde queda este lugar. Y ahí está el mural de Diego Armando Maradona. Y ahí está el embajador con algunos hinchas y con parte del equipo de la Embajada de Argentina. Gracias por las imágenes. Ahí está el mural más alto. Y con esto yo vuelvo al conflicto que está poniendo en vilo al país. Seguimos a la espera de esta mesa técnica. Volvemos con el análisis. Estoy junto a Reymi Ferreira, a quien le digo: Reymi, muchas gracias por el tiempo y por aceptar esta entrevista. Lo propio a mi colega Gerson Rivero desde Santa Cruz, a ver cómo están viendo las cosas. Comienzo con Reymi. Reymi, buen día. ¿Y cómo está la cosa en Santa Cruz? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hay mucha tensión? ¿Cómo se respira el ambiente en Santa Cruz? Bienvenido. Buenos días, Claudia. Buenos días, Gerson. Bueno, en Santa Cruz ha bajado la tensión de hace dos días, ¿no? La tensión que generó los enfrentamientos de la policía con unionistas y grupos que se enfrentaron, civiles, bloqueadores y cercadores, y la policía en la guardia. Ese no era un clima de tensión muy alto hace algunas horas, pero ha bajado ayer y hoy también hay menos tensión. Hay un retorno paulatino, lento, disimulado a las actividades comerciales. Hay muchas ferreterías abiertas, comercios abiertos. O sea, no es un paro duro, Reymi, por lo que nos cuenta. No es un paro duro. Lo que pasa es que es muy incoherente. No puede ser que los industriales, los bancos sigan trabajando normalmente y los niños no vayan a clase, las personas que necesitan ir a los hospitales no puedan circular para hacerse atender. Hay 130 personas que tenían que ser atendidas en el hospital del cáncer, que no pueden ir en la Pampa de la Isla por los bloqueos. Pero sin embargo pelean porque pasen los diésel, ¿no? Las cisternas de diésel y no las ambulancias. Entonces yo creo que alguna gente está empezando a darse cuenta de que realmente esto no tiene sentido, que es un paro definitivamente irracional en mi criterio, que ya cumplió un ciclo y que creo que hacia adelante tiene que entrar la razón. Me parece que lo que hay que evitar ahora, porque acuerdo no creo que vaya a haber, ya no, se ha pasado del plano político, hay cinco intenciones frustradas de reunión y hay un sector intransigente que encabeza el gobernador Camacho de seguir con la confrontación y es más, tiene la esperanza de llevar esta confrontación a nivel nacional a partir del día lunes. Y hay otros sectores mucho más inteligentes, le llamo yo, mucho más conscientes, que entienden que se ha logrado ya una victoria en muchos casos, como la universidad, pero que no pueden acceder al diálogo por la amenaza, ¿no? Que los llamen traidores a Santa Cruz o sean declarados con muerte civil. Eso es lo que yo veo. Es un paro que va a durar unas dos o tres semanas más fácilmente y que no debiera exacerbarse con el bloqueo o el cerco que han hecho los movimientos sociales. Creo que no tiene sentido. Eso es echarle gasolina al fuego o con acciones de represión. Hay que tranquilizarse. Creo que el paro va a seguir su lógica y hay que evitar la violencia. Está también en Santa Cruz Gerson Rivero, nuestro colega, a quien le pregunto si coincide con esta percepción que tiene Reymi de un paro que no es un paro duro, de un paro que no para a los bancos, que no para ciertos sectores industriales, pero sí para a la vendedora de Mocochinchi y sí para las actividades normales de educación de niñas y niños en Santa Cruz. O sea, un paro desequilibrado, un paro que puede resultar injusto si lo vemos de cerca. Y bueno, el análisis
político también que hace Raimi, ¿no? De tranquilizarse mientras vemos cómo se plantean las fuerzas entre sectores más extremistas y otros que estarían más apegados al diálogo. Gerson, las mismas preguntas para ti. Gracias, buen día y a todos, Claudia, y a todos los que nos escuchan. Claro, cuando Raimi dice no es un paro duro, de pronto tenemos que compararlo con el 2019, que era mucho más violento, estaba toda la ciudad tomada. Hoy las calles han estado mayormente vacías, es decir, la clase media, digámoslo así, ha acatado casi en su totalidad el paro, no ha salido a las calles, no hay el control tan estricto que había el 2019, aunque con la exacerbación de los dos días, de hace dos días, un poco eso creció. Pero además empezó a salir a la calle mucha gente necesitada y bloquean por necesidad. ¿A qué me refiero? A que si uno pasa un punto de bloqueo le piden 5 pesos, 10 pesos para pasar por ahí y le justifican. O sea, no tenemos que comer, entonces, bueno, vamos a aprovechar el paro y vamos a recaudar unos cuantos pesos. Sin embargo, también es cierto que la ciudadela, la periferia cruceña, ha tratado de ser, ha tratado de no acatar el paro en la medida de lo posible. Y aquí quiero conectar con lo que decía el doctor Ferreira. Esa agresividad, esa intransigencia expresada en el gobernador, uno se pregunta por qué, o sea, ¿tiene algún poder divino o qué para que la gente lo siga? Y si bien tiene cierto carisma y además su capital político está fundado en el conflicto, hay también toda una estructura, hay que decirlo, violenta, que controla la ciudad. Y cuando dice Raimi, tiene miedo que lo declaren traidor. No es por el estigma de ser traidor, sino porque hay amenazas reales, y hubieron amenazas reales en el 2019, de quemar casas, se secuestraron, por ejemplo, la ex candidata del MAS, María René Lieva, lo ha dicho públicamente, a ella le secuestraron su hijo para que renuncie a su candidatura. Lo que pasó con Mario Cronenbol. Entonces hay cierto temor por estructuras violentas que maneja todo el entorno del gobernador. Uh-huh. Entonces eso enrarece demasiado el cualquier iniciativa, cualquier coherencia. Evidentemente, quienes vivimos acá sabemos que dentro de la universidad, si bien hay sectores radicales también dentro de la universidad, pero lo que prima es la coherencia, e incluso dentro de los cívicos, porque detrás de los cívicos están los empresarios, y los empresarios no les gusta dejar de ganar plata como lo están haciendo ahora, y resulta que a los empresarios ahora tienen un factor que no tenían en el 2019, que es el desabastecimiento, el cerco a sus empresas, el bloqueo a sus empresas, la decisión del gobierno de frenar las exportaciones de ciertos productos, el desabastecimiento del combustible. Esos factores lo manejaban, no estaban en contra de ellos el 2019, ahora sí, y se ha generado, por tanto, una situación de equilibrio de fuerzas en las calles, de hecho. Y otro factor que, a diferencia del 2019, es que la gente que está en contra del paro hoy se anima a decirlo y a salir, incluso, sobre todo los sectores populares, digamos, y marchar y plantarse. Y eso genera un poco más la tensión, pero a la vez nos muestra de que hay una correlación de fuerza mucho más equilibrada que lo que había en el 2019. Uh-huh. Bien que se haga la comparación con el 2019, le paso la palabra a Raimi para que nos ponga sobre el mismo tablero
cruceño las distintas fechas. A diferencia del 2019, hoy los pesos son distintos. ¿Pesos entre qué? Pongo las fichas. Gobernación cruceña, alcaldía cruceña, Comité Pro Santa Cruz, empresarios privados como principales. Y luego tenemos los peones adelante, que son los que pagan las muertes, las agresiones de un lado y de otro. Grupos que apoyan una causa o la otra, pero al final los que están pagando las facturas. ¿Cuáles serían los pesos? Y si me estoy olvidando, Reymi, de alguna ficha importante en el tablero político institucional cruceño. Creo que hay algunos cambios, interno y externo. El principal cambio interno es que la alcaldía de la ciudad más poblada del departamento, que es la de la capital Santa Cruz, no está alienada, al menos militantemente. Si bien ha parado, pero institucionalmente no sale plata a la alcaldía como antes, malversando plata para ollas comunes o cosas así. No se ponían los gendarmes a hacer patrullas apoyando a la Unión Juvenil. Es decir, la alcaldía está neutralizada, de hecho. Ese es un factor importante en la ciudad. Sus dirigentes vecinales están neutralizados. Los raros de ellos están apoyando el padre. Segundo, y lo decía muy bien Gerson, y es el hecho de que el empresariado privado, a diferencia del 2019, que facturó, que vendió, que podía moverse sin problema y mantener su negocio, hoy tiene ciertas restricciones. No digo que no siga trabajando, pero ha visto dificultada la manera, o se ha dificultado su forma de trabajar. Con el bloqueo de las carreteras de parte de los movimientos sindicales y campesinos, o en la restricción del acceso a combustible, que le afecta, ¿no? Le está afectando, le está empezando a afectar. Entonces ellos en este momento están muy presionados y están presionando a su vez, especialmente al Comité Cívico, porque saben que con el gobernador no creo que tengan éxito, para que tomen medidas más moderadas. Esos son factores que han cambiado. Pero también han cambiado el... Perdón, ¿y cómo cambian los elementos dentro del gobierno central? Comparando también, ¿hay una mejor dinámica en la gestión del conflicto o una peor reacción ante el conflicto? A eso iba. Lo que pasa es que el contexto nacional ha cambiado también. Antes había un movimiento nacional liderizado por la oposición compacto, unido. Habían partidos políticos, gobernadores, alcaldes, empresarios de alcance nacional. Era diferente. Hoy es un movimiento departamental. De los 9 gobernadores, 8 tienen una posición definida y han dicho su palabra en los congresos, en los encuentros nacionales. Entonces ahí hay una debilidad profunda. Y lo mismo pasa con los alcaldes de las capitales, que movilizan mucha gente. Es decir, tiene una agenda diferente a la de Santa Cruz. Pero también hay algunos cambios institucionales importantes dentro del gobierno. El éxito del movimiento que terminó en el derribamiento del gobierno constitucional del año 2019 finalmente se dio con el quiebre de la policía y luego el quiebre de las Fuerzas Armadas. Fue muy diferente. Creo que en eso el gobierno se ha curado en sano para evitar sorpresas. Los cambios ha cambiado el alto mando, ha puesto mucho cuidado en el tema de la policía para evitar este tipo de situaciones. Por eso creo que ha cambiado. Y si bien creo que la oposición tomó como un factor posible la división del MAS, más bien la división a nivel de las bases no ha ocurrido. Hay una unidad y se han plegado sectores que no están con ni uno ni otro de la posible división interna del MAS. Más bien ha salido fortalecido. Eso ha cambiado sustancialmente el contexto nacional. Uh-huh. Reymi, ¿qué se espera en estos próximos días? Hablaban de un paro que puede continuar semanas. Me pregunto hasta dónde pueden aguantar, primero, políticamente, las fuerzas cruceñas, las fuerzas institucionales, políticas, pero también el empresariado y la gente. ¿Hasta dónde se puede alargar este paro y qué posibilidades de contagios tras regiones, Reymi? Yo creo que Santa Cruz como ciudad puede todavía resistir 2, quizás 3 semanas este doble asedio que tenemos, el asedio que nos hacen los cívicos en la rotonda, no dejándonos circular, no dejando llegar a un hospital, no dejando trabajar.
o el asedio que nos hacen los que nos cercan. Podría una o dos semanas, todo depende de que no se generen escenarios de violencia. Lo de Gerson, claridad. Cuando dieron los enfrentamientos de la Guardia, justamente se exacerbó y hubo un resurgimiento, ¿no?, del énfasis, del fervor de los grupos radicales. Pero es porque hubo esa acción. Es más, yo tengo una tesis. Ocurre que se iba a hacer una negociación con la que Camacho no está de acuerdo y se ordena ir a desbloquear, porque no es la población de la Guardia que va a desbloquear. Van en camionetas, 20, 30 camionetas, motocicletas, combate, ¿no?, con barra brava, a desbloquear, sabiendo que eso va a generar conflicto y sabiendo que va a intervenir la policía para evitar que se maten entre ellos, como pasó en Montero en 2019. Los dos muertos que hubieron en Montero fue por ese enfrentamiento entre civiles, no fue la policía. Sabiendo que eso iba a provocar eso. Yo creo que fue intencional, no fue algo espontáneo. ¿Con qué objetivo? Paralizar el diálogo, y lo lograron. Entonces, el uso de la violencia para provocar la violencia estatal es a lo que van a apuntar. Y es ahí donde el gobierno debe, creo yo, y es lo más inteligente para la paz social, no reprimir, evitar cualquier tipo de reacción a las provocaciones, porque el que usa la violencia pierde. Si el gobierno usa la violencia, va a perder. Pero si la violencia viene de un solo lado, como pasó en 2008, acuérdese, Claudia, 2008 una violencia, se quemaron casas de militantes del MAS, se quemó Entel, se quemó Impuestos Nacionales, se quemó el INRA. Y después de dos semanas, tres semanas, no sabían qué hacer, porque no hubo respuesta. Incluso tomaron una patrulla militar y no pasó nada. No hubo reacción. Y al final se cayó solito, en una derrota histórica que llegó hasta durante 10 años a un clima de estabilidad. Creo que lo que hay que hacer es no caer en la provocación, no caer en la violencia. Eso es lo que me parece puede definir que esto siga o no. Y el otro elemento es la esperanza que tienen ellos de que los comités cívicos puedan generar un paro nacional. Ellos están esperando que lo que hoy nos afecta a Santa Cruz le afecte a todo el país. Ese es a lo que están apuntando. Cosa que en mi criterio dudo mucho. Peligroso. Los comités cívicos no son tan fuertes en todas partes. Habrá dos o tres departamentos, pero no creo que se adhiera a una aventura como la que está proponiendo Camacho. En todo caso, peligroso en medio de una crisis económica global y de un peligro también respecto de nuestro motor económico como país, ¿no? Estamos teniendo cifras interesantes, macro cifras frente a esta crisis, pero en cualquier momento podemos tener una red que no sea tan, tan resistente. Gracias, Raimi Ferreira. Gracias, Gerson Rivero, por este análisis en momentos de espera, de vigilancia de lo que esté sucediendo con este conflicto. Gracias y estaremos en contacto próximamente con ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Buen día, Raimi. Buen día, Gerson. Bueno, vámonos hasta Brasil, porque en Brasil también hay conflictos después de esta segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Tuvimos un resultado apretado, pero un resultado claro que dio como ganador de las elecciones a Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, en su tercer mandato. Pensábamos que Bolsonaro iba a hacer un reconocimiento de su derrota, un agradecimiento a quienes votaron por él, pero nos quedamos esperando. Hubo un sonoro silencio de ahora el ex candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, y sumado a esto tenemos varias manifestaciones en distintos puntos de este país. Bolsonaro ha pedido a los seguidores un desbloqueo de las carreteras. Le hemos mostrado camioneros, pero no solamente camioneros, manifestaciones masivas de personas que votaron por Bolsonaro y que no aceptan la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Se ha hablado de fraude, se habla del comunismo que estaría trayendo Lula a Brasil, y tenemos una nota que viene de AFP que nos pone los últimos datos de estos conflictos hoy en Brasil después de la fiesta democrática. A ver, comparto con ustedes esta información. Jair Bolsonaro apoya las protestas de sus seguidores, pero pide que se desbloqueen las carreteras. El presidente de Brasil publicó el miércoles un video en Twitter ante las movilizaciones de sus simpatizantes en contra del triunfo electoral del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Eu quero fazer um apelo a você.
desobstrua as rodovias. Tengo que hacerles un llamado, desbloqueen las carreteras. Eso, a mi parecer, no forma parte de manifestaciones legítimas. No vamos a perder así nuestra legitimidad. Esa nuestra legitimidad. Otras manifestaciones que se están realizando por todo Brasil en plazas son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto. Fique à vontade. Miles de bolsonaristas se congregaron el miércoles frente a cuarteles en ciudades como Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo para pedir una intervención militar ante el triunfo de Lula en el balotaje del domingo. Estamos aquí frente al comando militar este pidiendo ayuda a los generales. El pueblo está haciendo lo que puede, estamos al límite. Ayuda, señor general. ¡Señor general! Las protestas en los cuarteles se dieron un día después de que Bolsonaro se pronunciara por primera vez desde las elecciones. En un discurso en el que no reconoció la derrota, pero sí prometió cumplir la constitución y permitir la transición con el equipo de Lula. Muy bien, esa es la última información que tenemos en este Piedra, Papel y Tinta. Seguimos pendientes de Brasil y esperando, por supuesto, de que los ánimos se calmen y se asuma la transición del presidente Bolsonaro al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Con esto nos despedimos. Reitero mi abrazo a los amigos que nos siguen por la señal de cable, por la señal abierta, por el Tupac Katari de todos los amigos que nos siguen a través de Detrás de la Verdad Televisión y por supuesto acá en este streaming. Nos vemos mañana a las 11. Enseguida viene Marcas en La Razón Digital, en La Razón Plus, y continúe también con la programación de Detrás de la Verdad Televisión. Con nosotros hasta mañana a las 11. Un saludo. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos.